Raza, aquí el Melee, que era un nuevo video. Hoy, gente, ya se la saben, Tryndamere. Por fin, un matchup que para mí, al chile, a mí me da un montón de asco, güey. O sea, de cierta manera, se puede llegar a ser un matchup muy injugable. Afortunadamente, el Temkinch no tiene Ignite. Pero, uy, güey, este matchup está horrible. ¿Por qué? Porque el Temkinch solo se muere si... De alguna manera, no sé, la caga un montón, güey. O sea, yo no puedo, no sé, güey, simplemente llegar y como, te voy a matar así de una, no. O sea, yo creo que el vato me gana así que hard. O sea, aquí al chile ya fue un minion, soy horrible. Le tratamos de tradear un poquillo, tiene Q, me va a stunear, ya se la saben. Ok, gastó. Ok, bueno. O sea, sí, creo. Se ve muy fácil, muy jajaja, muy. Oye, pero tú dijiste que era muy difícil el macho. Al chile. El vato falló. Exactamente, el vato falló esa Q. El vato no falla esa Q, me solea. El daño base del Tamkench está bien cerdo, güey. O sea, creo que alguien que juegue Tamkench. Ok, ¿cómo te explico? De que el vato haya jugado bastante, güey. Que me desmiente aquí abajo en los comentarios y me diga, oye, güey, yo me cojo a Tamkench. O sea, sí, hay champions que pueden hacerle frente a esta cosa. Pero, o sea, champions de este estilo como Tryndamere, Jax y estas cosas, güey, no pasa, güey. ¿Sí me entiendes? Estoy chingando un té, güey. Salud. Son las 10:44 de la noche. A ver, déjame. Oye, ¿cómo tengo esto configurado? Ok, no se ve, nice. Aquí tengo un push hacia mí. Simplemente voy a pinguear a Lee sin que me ayude, ya que Tamkench no tiene flash. Voy a guardear aquí, haciendo como... O sea, yo creo, quiero pensar que el vato debe de creer de que... Ah, el vato guardeó ahí. No debería estar su jungla porque está guardeando. Pero pues al parecer no. El vato tiene 100.000 de Q, güey. Una jugada de IQ, ¿sabes? Aquí la verdad, el Lee Sin no debería estar peleando. Yo tengo que recibir wave. Aquí lo peor que puede hacer Lee Sin es pelear, güey. Literal no tiene prior ninguna lane. O sea, directamente es dejar de esa pelea y venirse a top a matar al Tamkench, ¿sabes? Pero pues supongo que no va a pasar. Ok, la llevo tranqui. Ok, en este punto puedo runearlo. O sea, puedo darme lujo porque ya lo maté, ¿sabes? Tengo una dagger, tengo botillas. Ese güey no ha comprado literalmente nada, solo tiene el D-Shield. O sea, puedo intentar de que matarlo, ¿sabes? Voy a tratar de punishearlo en este canon. O sea, que no se lleve el canon, ¿sabes? ¿Sabes? Va a querer llevarse el canon. No lo dejamos. Ok. La llevo relajado, güey. Tengo una pot. ¡Ay! Ok. Voy a intentar divearlo. Uy. Le un poquito, ¿sabes? Pícale un poquillo ahí las costillas, tranqui. Ok, never mind. Esquivo todo. Al chile, aquí no sale este pedo. Si se lleva la kill, va y mejor, ¿sabes? ¡Ok! Güey, dije, a la madre, güey. O sea, ahí probablemente si me llegase a morir yo, ¿cómo te explico? Se muere alguien, ¿sabes? O sea, se muere vivo o se muere Tamkench intentando aviarme. Entonces, hubiese estado bien. Ok, tengo la wave en un buen setup. Perdón, tengo la wave en un buen punto. Porque se va a pushear hacia mí. Espero no la pueda crashear. Tengo Ghost. Puedo intentar runearlo. No tiene TP. Puedo intentar pushear esta wave y en lo que él vaquea, probablemente quiera vaquear aquí en los arbustos. Puedo estopear eso. Ok, nice. Voy a pushear esto en corto. Es más. Ok.
Voy a pushear esto rápido. O sea, podría ser un freeze esto, pero no. Voy a traigo de mollies, ya se la saben. Tratar de sacar una placa. No va a ser un juego de freeze. Ya tengo muchos juegos haciendo perma freeze. Ya me da hueva ese pedo. Al chile saco prio. Voy, quito una placa. Y me voy a guardear en la jungla, ¿sabes? Así, tranqui. Como que veo que ando friseando mucho en los juegos. O sea, realmente es lo correcto, pero vamos a hacer unas cosas un poco diferentes en este game. Ok, no me gana este vato ni el pedo, ¿sabes? Oh, es level 6, what the fuck, bro. Es level 6, no vi. Ok, estoy bien. Un guarda aquí. Si me encuentra Vi, me la puedo runear. Ok, este vato va a pinguardear. Si me llego a encontrar a Vi en este, aquí en este punto, me la puedo intentar runear. Ok, puedo. Tiene ulti y malzahar. Ahí no tiene mana, bro. Ok, bueno, le quitamos el flash así nomás de tranqui. Si malzahar tiene mana para eso, es una muerte. Pero no, lastimosamente no. No tiene mana. Era una kill, pero está bien. O sea, ¿sabes? Pushamos la wave, sacamos una placa. Vemos si nos encontramos a Vi en su jungla. La podemos matar. Tenemos ulti, tenemos ghost, tenemos todo. No la encontramos. Vamos a mid. Le quitamos flash al mid. Pudo haber sido una kill sin pedo, ¿sabes? ¿Puedo intentar runearme a este vato aquí? Tal vez. Uy. Fíjate, güey. Yo estoy bien ahead de este vato. O sea, le saco unos poquitos, si es. Le saco una kill y no me veo en un punto donde lo pueda runear aquí, güey, ¿sabes? Es a lo que voy del champion, güey. Y tiene medio ítem, güey. Y ahí tiene 100.000 de vida. Aquí la neta no. Ni de pedo me lo zumbo. Un poquito respetar los lenguetazos del TK. A lo mejor prendiendo Ghost podría, pero no es mi interés. Puedo intentar sacar Ruined King, o sea, rey arruinado, y ver si me lo puedo fumar con ese ítem. O sea, igual también, sabes, simplemente ignorarlo, no intentar matarlo, empujar. Si viene Lee Sin, lo podemos matar, güey. No sé qué pedo con mi compa, que gasta su Q. Lee Sin no me ha gankeado ni una vez. Estuviera bien un gank, ¿sabes? Como para... Si lo mato aquí, le puedo sacar la torre completa casi, güey. Entonces, la verdad, lo que está haciendo el Tahm Kench está medio criminal. Pushear así nomás, como de que se quede bien chingón. Yo puedo iniciar aquí. ¿O no? Esto está muy horrible, güey. Mi Lee Sin literal viene en el justo momento donde no tengo wave. Tengo que recibir una wave muy grande. No sé. O sea, le pingueo yo y el vato le vale madre. Le va y le da una vuelta al río. Así como de que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Lucky. Voy a pushar esto. Y me largo. Sobres. Bueno, no me va a dejar vaquear, ¿verdad? Es a lo que voy, wey. Guáchate, el vato literal. O sea, le pudimos sacar una kill. Tranqui. Estamos bien, mi Lee Sin, ok, sacó la kill, interesante. Tahm Kench no puede pushear esto, voy... ¿Son de Ruined King tal vez? Sí, voy a sacarme Ruined, ¿sabes? O sea, el chile... Quiero intentarlo matar más de una vez. ¿Ruined me puede servir? Tal vez. O sea, lo que pasa con el Ruined es que solo me sirve contra este champion. Este güey no está aquí HP, este tampoco. O sea, lo usual podría ser algo si no quieres tanto machear la side. O sea, no jugar tanto contra el TK. Simplemente te haces Fuerza del Viento y Navori Phantom Dancer o Navori Infinity Edge. Y ya te runeas a la backline, te runeas a los que tienen menos vida. Ignoras al Tahm Kench completamente. Yo creo que todavía le podría sacar alguna kill a este compadre. Entonces, vamos a ver qué pedo. ¿Está vaqueando? Va a tepear, o sea, va a tepear, estamos bien. Tiene que tepear. Si se tepea, it's okay. Ok, bye.
Ok, si te pega, me muevo hacia arriba. Primero le saco una plaquita, obviamente. Una plaquita coqueta, sobres. Bye, probablemente estén. Ok. Ok, nice. Sí, dije, bye, o está viniendo a mi línea o está en Heraldo. Si estuviese en Heraldo, me la fumo. Ok, ¿puedo hacer esto, tal vez? Ok, bye va aquí, ¿sabes? What the fuck? Ok. Me estoy dando cuenta que le pegué al Tamkinch cuando no debía. Vi pings de no sé quién. Ok, nice. Got him. Le got him, bro. Ok, esto se jugó muy mal, eh. Hay que aceptarlo. Se jugó mal. Pudimos jugarlo mejor, sí. Estoy un poquillo explotadito, no te voy a mentir, pero bueno, salió. No vamos a echarle la culpa a nadie. My bad. Si me deja estos... Nice, ok, me tiene que dejar eso, legit, o sea... El tipo no ha hecho nada por ayudarme a mí, güey, humilde. Puedo intentar, ¿sabes? O sea, darle, ignorarlo, bueno, ya no puedo, ¿sabes? Al chile, brother. Es lo que te digo, güey. Le saco, o sea, yo voy 2 kills arriba. Tengo su mismo CS. Y no le puedo hacer nada. Ya con Ruined puedo intentar, ¿sabes? Un poquillo ahí de magia. Un poquillo de magia. Qué mono bien roto, cabrón. Espérame, compadre, vamos a hacer la sucia. Este amigo se cree muy bueno con Tamkench y es el mejor jugador de Tamkench del universo. Vamos a hacerle la 13-14, la Rey Misterio. 619 en corto, sobres, aquí le tiramos esto. Ok, el vato decidió no venir por mí, me voy a llevar su torre. O aquí o me contesteaba y no sacaba placa, o perdía torre. Sobres, felicidades, bro. Adiós, nos vemos. Eres muy bueno, juegas Tamkench. Congrats. Me llevo esto porque soy un picado. Y... Wey. Tamkench. Bro. Ok, tengo Ruined King. Me lo voy a fumar. Fíjate que así que digas tú que me lo fumo. No tanto. O sea, tengo que... O sea, todavía tiene que fallar de que su Q una jalada así, porque la neta sí tiene daño para matarme, güey. O sea, así quiero que dimensiones un poquito este pedo de qué tan roto está Tamkinch en este matchup. O sea, no es que Tamkinch esté roto, sino que simplemente Tamkinch es de esos champions que se los pones a los Tryndamere, a los Renektons, a los Jax. Ese tipo de cosas que no quieres que buleen tanto al laner, le pones un Tamkinch ahí y ya. El pinche Tamkinch se compra sus 16 cristales de vida y ya no le haces daño. Pero nada, que no se pueda... Que se pueda solucionar, ¿sabes? Ahí unas rotaciones, un heraldito, unas mataditas al jungle en corto, o sea... Aquí buscamos soluciones, güey. Buscamos soluciones. Ok, Vi está acá. Guardiamos aquí, nomás por mamones. Espero... Oh, mi mal Sahar está bien chonqueado. Ok. ¿Será que mato a este brother? Ok. Ok, es el maestro del Yuk. Ay, güey, me fui humillado, güey. Bueno, ¿todo el mundo tiene flash o qué? Güey, ¿por qué? O sea, me la hizo muy bien ese, ¿eh? O sea, yo pensé, dije, ok, va a tirar su bomba. Simplemente la esquivo y ya. Güey, ¿por qué tiene flash todo el mundo y tienen ultis y tienen cosas, güey? Pinche Vi me ultea, me flashea, me pendejea. Full. Por favor, vamos a esto, por favor. Por el amor de Cristo, necesito matar a este Tamkench. Estoy bien picado, güey. Estoy bien picado. Need this motherfucker. Need this motherfucker. Ok, buena Q, bro. Ok, eres muy malo.
Ay, güey, eres pésimo, cabrón. Ay, ¡ay, Dios! ¿Qué es este jugador? Man, ¿este vato es Faker? ¿Eres Faker? ¿Eres Faker? Ah, un poquito de acá, jaja, te ríes un poquito de tu jungla, ¿sabes? Nunca viene mal al chile, o sea, no te se. Al chile, si no le. Como dicen, si no le mueve, si no le sabes, no le muevas, güey. Ese vato le movió y no le supo, güey. Leí, 100%. Pero no hay pedo, o sea, ahorita se compone. Ahorita la compones dándome este red buff, güey. Quiero este red buff, por favor, déjamelo. O sea, el chile, solo déjamelo y ya. Solo déjamelo y sé feliz, güey. Vamos a bot porque sabemos jugar. Campeamos a la. Aquí nos aventamos un gank suicida de esos que me gustan a mí. Ok. Seguimos con el que sigue en corto. Me tunea. Les lo veo. ¡Qué pues, cabrón! Uy, casi. ¡Uy, güey! Se lleva a llevar esa kill después de mi flash y me tinté un millón. ¡Me llevo esto! Gracias. Gracias por contribuir a la causa. Y sin debería estar. Top 100%, pero bueno, no importa. Chile. Voy a ir. No, tengo por qué vaquear. Tengo oro, pero al chile tengo que vaquear con mi mítico. Me voy a hacer un recorrido por mi jungla. Sé que esto se ve un poquito feo, ilegal, como quieran verlo. No sé, o sea, esto es. Para mí es algo factible cuando quieres ganar. O sea, sé que se ve feo ahí robándole todos los campos al jungla, pero yo quiero ganar. Me interesa ganar. Y si para ganar ocupo robarle todo a mi jungla, lo voy a hacer. Digo, no es lo moralmente lo más chido así moralmente hablando, güey, pero pues, hey, juegas League of Legends, güey. Por ejemplo, esta Zyra no debería estar acá, pero está aquí, güey, o sea, ¿sabes? O sea, haces muchas cosas malas, ¿no? Una otra más no importa. Este es un Heraldo Fight. La neta tengo ulti y tengo ghost. Puedo grupearme tal vez. Ese minion ya no lo agarro. Mid está by Six. Corto. Ok, matan al Six. Somos muy buenos. Tahm Kench está abajo. Yo me llevo toda la torre. Así funciona. Sí, ya sabemos, papi. Al chile no me estés molestando. Al chile déjame hacer mi jale. Oye, yo no te digo cómo hacer tu jale, compadre. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que yo no te digo cómo hacer tu jale, eh? Ah, tenemos aire con TP. Ok. Aquí ya puedo irme a hacer esto. O puedo ir a pelear acá. No, esto ya lo gana mi equipo. O sea, y si lo pierde me da igual. Vamos por Rift. Espero Tahm Kench no me ve aquí porque el chile si me ve me viene soleando. Este es un poquito de ignorar a este cabrón, ¿sabes? O sea, los que no les haya quedado claro es simplemente en spots muy específicos donde Tahm Kench falle todo y por fallar todo me refiero a fallar su Q. ¡Ay, no! No, mirando, no vi el timer. El timer, el timer. Es donde lo puedes matar, si no, no lo pelees nunca porque te va a solear. Podría haber dado un ejemplo, ¿no? De cómo. Bueno, hubo ejemplos donde no me soleó, pero estuvo a nada. By the way, ya se me arregló el ping. Miren, tengo 55 de ping, ¿eh? O sea, eso sí es un ping clean. Y no mamadas. Voy a ver si está mi compadre con el red buff. Que está el red buff, nice. Voy a intentar matar a Rael. Oh my. God, bro. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Va a ser. Oh my God, bro. Ok, flashearon, ultearon. Brother, así es. Siente sinceros. ¿Qué hacer, chile? O sea, ¿quién se llevó mi shotgun, by the way? Bye. Es el classic momento top laner. Yo lo llamo así. Donde estás bien mamado. Y vienen siete güeyes a quitarte su shotgun. Nada que hacer.
Pude evitarlo, tal vez. Si pudiera ver el futuro, me hago para atrás. Jamás, güey. O sea, tú impones, güey. Si tú como top laner ves al enemigo ir hacia tu línea y te vas, eres pussy. Pero eres inteligente. Pero eres pussy. Entonces, yo si veo a todo mundo ir hacia mi lane, güey, yo me voy a quedar, güey, como un jefe. A darme la madre. Vay no tiene ulti. No sé qué están... Como que tienen miedo de no sé qué. No tengo ulti en 30. La verdad, no debería estar aquí. Debería estar en top. Solo vine como que a chequear. Porque muy probablemente ahí se hubiesen... Si yo no hubiera dado click derecho a mid, se mata todo mi equipo. Es como un presentimiento que traigo. En teoría, aquí debería fumarme a mi compadre. Ok, estoy fuerte. Estamos a 2 de Drake. Es un Drake, bueno. Me ayuda con el Trindam. Me da un poquito de movement speed a la hora de usar mi R. Tranqui. Seguimos estando bien. Sí, es todo. Tuki. Justo. Fíjate que el Tahmkench no ha perdido el toque. Está bien de CS. Espero no venga aquí. Y si viene, it's okay. Puedo. Me muevo antes que él a mid y puedo flanquear. Ok. Ok, estoy muerto. Voy a intentar matar a la Vi. De alguna manera. No, no es posible. Man, like. Esto es. Oh, es muy. Tiene. Thornmail, tiene Tavis, este brother tiene esto. Gracias. Sí, soy. Juego Tríndame. Sí, no me quiero. ¿Entiendes? Oh my god, wey. Yo voy a seguir yendo top. No fue un timer. Ahí sí lo reconozco, no fue un timer para ir top. De cierta manera, era irme en ese spot. Porque va a salir Dragón en 1.20. Quiero seguir teniendo a los dos en top. O sea, hubiese sido una muy buena call. Si hubiese estado Dragón o por salir. Pero no, o sea, directamente faltaba un montón para que saliera esta madre, ¿sabes? Aquí voy esto. ¿Qué pedo? Voy esto, Tuki. Ok, voy a pinguear Drake. Y yo voy en Drake. Voy en Drake. Sé que es algo... No, ¿sabes que no jugaría a contralado del Baron? Porque sé que se van a matar. O sea, si yo voy bot... ¡Ay, qué mal TP! ¡Ay, qué mal todo, güey! ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, faltan 40 segundos. ¿Por qué nos estamos matando, güey? No mames, güey. Pero da igual, al chile. Voy a tirar su nexo, güey. Al chile... No sé qué pedo, güey. Todo mi jale. Ay, y luego mi compadre. O sea, ¿cómo tiene chance de contestear esto, güey? Quiero que use su... Ay, ¿al chile? Ah, tiene Sonias. ¿Por qué tiene Sonias un Six, man? What? Güey. ¿Por qué tiene Sonias un Six contra Malzahar? ¿Qué sentido tiene tener Sonias contra Malzahar? Es un ítem useless. Literal no tiene beneficio el ítem. Ey, ay, es my bad por no tabulear, güey. O sea, si lo quieres ver en retrospectiva, acá chido. Desde los inicios de los tiempos, ¿no? Donde los Six hacían Sonias, o sea, jamás en la vida. Man, ¿por qué, güey? ¿Por qué tiene Sonias, güey? El ítem Sonia solo sirve contra mí. Contra Malzahar da igual. Te va a voltear y te vas a morir. Sobres. ¿Al chile? ¿Al chile? ¿Al chile flasheó? ¡Wey! ¿What? Man. Esto es una falta de respeto a mi ser, güey. A mi pensar, a mi cabeza. Me estoy volviendo loco. Estoy empezando a volverme loco, güey. ¿Cómo? O sea, tenemos un Six con flash. Ok, mira. Voy, spliteo. Voy y spliteo, me matan, bye con ulti, ulti de Tahmkench, todo, pum, 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 pum. Ok, it's ok. Voy a top. El mid contrario tiene Sonias, tiene Sonias, no lo supero. O sea, a lo mejor no dimensionan, güey. O sea, quiero entender, quiero pensar que la raza sabe por qué estoy así en shock. Es un ítem useless, güey. O sea, no, es como si no sirve, güey, en su línea,
en su juego. Y en general es muy poco útil contra esto. Six es un champion que en teoría jamás deberíamos de tocar nosotros. Y luego, güey, o sea, ok, me tira Sonias, tengo que usar R. Ni modo, o sea, me lo tanqueo, dices tú, ok. Desafortunado momento. Al chile. El vato me flashea para no llevarme una torre de tier 2, güey. Eso sí es como que... Eso está un poco sus. Está un poco Among Us, ¿sabes? O sea... ¿Cómo vas a flashear, güey, para evitar que alguien tire una torre tier 2, güey? O sea, ¿no es tu nexo? ¿Cómo vas a flashear, güey? Yo no lo haría jamás en mi vida, güey. Eso lo haría para sí, por sí. No sé, para que alguien se picase, güey, ¿sabes? ¿Caitlyn está aquí? Oh, voy a pinguear Baron. A ver si captan la play. Baron. Al parecer no captan la play. ¿No captan la play? ¿Ven? O sea, por eso no, desde un principio no me interesó mucho jugar en contra del objetivo de Baron, porque nunca lo hacen, siempre se matan en mid o algo así. Si se mueren, el chile me da igual. Ay, me voy a morir yo, ¿sabes? Por chistoso. Bueno, flasheó. Por picado, imbécil. Picado. Vienes a mi lane. Al chile te mueres, compadre. Gastas tu flash. Sobres. Sígueme macheando, güey. Síguele. O sea, estoy más madreado yo. Sí, te lo compro donde quieras. El chile. Yo me curo un poquillo más. Esto era un Baron, ¿eh? Esto era un Baron 100%. ¡Oh! Güey, ¿cómo me pega eso? Si me muero aquí, me voy a tiltear. Como no tienes una idea, man. Al chile, o sea... ¡What the fuck! ¡Man! ¿Qué es esto? Güey, ¿qué es esto? ¡Brother! ¡Ah! ¿Qué? ¡Man! ¿Esto no tiene sentido? ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Exodia? ¿Soy el presidente? ¿Am I the president? You know? Güey, ¿qué es esto? ¿Y esto? Me estoy volviendo loco, güey. O sea, loco, güey. I'm the Joker right now, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Ulteándome todos ahí. Mi equipo haciendo nada, literalmente. Tengo Zyra mid contra un support. ¿Is this real life or this is just fantasy, güey? ¿Is this real life or is just fantasy, güey? ¿Sabes? Le flasheo porque es jugar. ¿Podemos de que matar a la gente? Es una falta de respeto lo que está haciendo el enemigo, güey, hacia nuestra persona, güey. Es algo feo, es algo horrible de ver, güey. No sé cómo se complica tanto los juegos. O sea, al final los ganamos, ¿sabes? Porque sabemos jugar un montón, pero... ¿Por qué, güey? O sea, ¿qué necesidad hay de que los jueces lleguen a esto? Porque... O sea, porque siento que... Güey, al chile, o sea... Randuins... Bueno, es que estamos casi full AD, ¿sabes? Mi mensajero es como useless, motherfucker. Pero no entiendo, güey. Entiendo cómo la gente puede llegar, ultearme, escupirme en la cara. Y nosotros... Es como de que... Es el top. Ese vato no importa. Es el useless motherfucker. Bueno, hicimos Drake. Somos muy buenos. Yo sigo bot porque quiero que hagan Baron estos vatos. Medio complicado que ocurra, pero lo intentamos. Vayan, Baron, por favor. Vayan, Baron. Yo spliteo abajo. O sea, lo tengo que escribir así como rogándoles. Así que por favor, güey. Por lo que más quieras, cabrón, por favor. Ok, flashó. Nice, le damos para atrás. No ocupamos pelear, ¿sabes? Bye. Ok. Literal aquí es o que peleen o que algo, güey, ¿sabes? No tengo ulti. My God, güey. Holy shit, güey. Vayan paro por lo que más quieran, bro. Oh, my God. Ok, ya estoy quedando loco.
Güey, ¿por qué no van Baron? Güey, Legit está al 7 abajo, güey. Mi Lee Sin está haciendo blue buff. Ok, ¿sabes? Pequé, ahí, anótalo. Pequé, melee que en el minuto 30 y no sé qué, pingué a sus aliados desesperado por hacer el Baron. Man, Legit. O sea, Maivan no tenía ulti. ¿Sabes? O sea, esto se gana free. O sea, parece que apesta horrible, güey. Pero, o sea, neta, estoy haciendo todo el jale. Ah, no, qué humilde, ¿no? Hay raza que me dice que no soy humilde, güey. Yo soy una persona humilde, güey. Solo que parece que soy el malo de la película. O sea, mira mi equipo, güey. O sea, leí. Me están tirando ulti, me están tirando todo abajo. Vienen, se grupean para matarme. Y luego mi equipo clinea. Y es como que, guau, me están carreando, güey. No mames, al chile. Estos vatos no están haciendo nada, güey. ¿Por qué? Dios mío. Por favor. ¿Sabes? Güey, hagan Baron Buff. ¿Qué hace Malzahar abajo? Malzahar se fuma el Baron Buff. ¿Podemos hacer Baron? O sea, el Baron lleva 20 minutos aquí parado, güey, como diciendo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me van a hacer sí o no? Dígamelo ya. Sí, dígamelo ya. Al chile, güey. Ay, mira, todo trabadillo ya, todo encabronado. Sí, se mare el Lee Sin y no podemos hacer Baron, ¿ok? Ay, es como... yo parezco el loco. Porque es como que... hagan esto, no, mejor full mid. Tiramos Cini, ni siquiera tiramos Cini, what the fuck, güey. No compré porque el chile me iba a comprar de que esto, ¿sabes? O sea, nada. O sea, igual debí comprar, my bad, ¿sabes? Troll. A little bit troll, bro, ¿sabes? Un poco. El Six con Sonias, el jefe. Malzahar lleva 15 minutos pegado a mi línea, sin hacer nada. Vaqueamos. Creo que voy a pinguear otra vez 100 veces esto. A ver si podemos de qué hacerlo. Navori de chill. La neta en este spot Infinity es como useless un poco porque tienen randoms, tienen un montón de armor stack. Entonces como que mi jale es más que nada lo que dije anteriormente, ¿no? Flanquear, ir por los carries de que Caitlyn así en un momento donde vengan a piquearme. Ok, mataron el support, interesante. Deberíamos de ganar eso, ¿no? ¿Por qué Malzahar ulteó a alguien y ese alguien no se murió? Ok, ¿se murió alguien al que no ulteó Malzahar? ¿Cómo no se muere alguien de una ulti de Malzahar minuto 30? Es un poco XD. Miren, aquí probablemente ellos deberían de estar en Baron, ¿sabes? De que todos grupeados, pero obviamente va a haber alguien, un pinche casadito aquí. Aquí es que cuidando que yo no tire, porque es como que súper importante. O sea, entiendo que está bien contestear el split, ¿sabes? De que no te tiren la base, pero no sé. Como que la gente aquí ve un Tryndamere y se vuelve loca, güey. Al final terminé tirando la torre, me morí 15 veces, pero no importa, porque sabemos jugar. Vamos chido. Fíjate que no saqué tantas skills como quisiese en este juego, ¿eh? Es my bad. Pude haber tenido un mejor desempeño, lo admito. Desde el punto más humilde de mi corazón, lo admito. Soy horrible. A veces me paso, güey. Pero espero que la gente me acepte con estos defectos que tengo como ser humano. No todo en la vida son kills. Capa. Las kills son todo. Keuk. Okay, tenemos Drake aquí por salir, 18 segundos. Al chile, si viene alguien, me voy a gostear y me voy a ir a chingar a mi madre. Tiro la torre, porque sé jugar. Bien picadote. Sobres, le quito la torre. Tuki. Esto es Drake. No sé qué hacen estos vatos aquí. Es Drake. O sea, directamente es rushear el Drake. Porque estamos like, viniendo para acá. Podemos. Es Drake. O sea, el Manzer. Quiero ver qué hace el Manzer. Nada. Ok. Vamos, así cosillas que me tiltean un poco, güey. O sea, yo vivo tilteado, ¿no? No se lo tomen tan personal, porque hay raza que por el hecho... O sea, no es toxiqueando realmente a la gente en ese aspecto de... ¡Ah, son muy malos, apestan! O sea, vaya, en el calor de la batalla, de los chingazos, güey, como que sí, te expresas mal, pero neta, no se lo tomen tan personal, güey, literal. A ver, que te voy a flashear, güey, porque el chile me caes mal. ¡Ay, hijo, Caitlyn!
Y no me llevé la kill yo, no sé cómo se la llevó el Isin, pero bueno, no importa. No, se lo toman tan personal, güey, todo este pedo es cotorreo al chile, o sea, siempre sé que voy a ganar. Ay, no, tampoco son humildes, o sea, ¡al chile! Si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse, ya se la saben. Yo soy su compa Melec, y nos vemos en el próximo video. Adiós.